¿Cuántas veces habrás escuchado luz, cámara, clac, acción? ¿no? Ya perdiste la cuenta de eso. No, Lo que pasa es que ya no se dice más no eso, se lamentablemente. Dice, ¿no? Ahora no se, no se filma, se graba. Entonces, para mí es una problemática, porque a mí eso de... Los americanos en mis filmes americanos decían luz, cámara, acción, algo parecido. Stand by, to shoot, bueno... Ahora se dice vamos a grabar. Entonces yo, eh, fea la palabra yo, pero es verdad. En, en equipo de actores decimos, díganos, vamos a filmar. Entonces dicen, Va, vamos a filmar. Pero se graba y no se filma. Lo cual este aparatito maravilloso de como no necesitan este no importa porque no se gasta material fílmico. Entonces se ve en ese aparatito y todo se digita desde lo digital, valga la redundancia, y así hacemos cosas distintas en el cine, que me gustan menos, pero esto es todo lo que está pasando. Y para los directores es una maravilla y para los actores no tanto. ¿Por qué en especial para los actores no? Es bastante simple contestarte. Porque voy a tratar de sacarme los anteojos a pesar de que lloro y lloro y lloro, porque tengo, vamos a hacer declaraciones valientes. Tengo una sinusitis crónica y estos días parece que todo el mundo también lo tiene, una especie de gripe con alergia que no se me va más. Así que, perdón, viene igual con mucho amor porque si alguien de la familia llama, estamos ahí y vos sos nuestra familia, ¿no? Muchas gracias. A través del tiempo con mucho amor además, Gracias. a través de los años. Bueno, es más difícil porque en general, antes, Lucrecia Martel muy graciosamente decía, hay que poner la carne al asador en cada toma, se hacían tres, cuatro, cinco tomas, no se usaba, salvo Fabio, no se usaba demasiado material. <coughs> Perdón. Pero ahora hay una escena grabada, 32 veces, por ejemplo, porque después hacen como una especie de coreografía, entonces tienen eh, una lente, otra lente, desde otro ángulo, así, repetir, repetir como un rompecabezas y lo van armando. Y el actor, eh, sin dramatizar, dice una vez, dos veces, diez veces la misma escena, pero vos pensá que si estás haciendo una escena difícil a la 32 veces, no. depende de qué actores. Hay actores, y no hay ningún prejuicio en lo que estoy diciendo, ¿eh? que actúan de actuar. ¿no? Yo soy el número que tiene que sentir. Yo no actúo. ¿no? El otro día estaba viendo esta película maravillosa de Joker, ¿no? de Guasón. Ese chico no actúa ni un segundo en la película. Es todo él de verdad, no hay ninguna actuación y eso es muy elevado para mí. Entonces si actúa, bueno, actúa, pero yo creo que la cámara en un primer plano sabe de tu verdad, si estás sintiendo de verdad o no. Hay esto que te delata en los ojos, en la boca, en la actitud, en es muy complejo filmar, es muy complejo el primer plano, es muy muy sutil, muy si yo no tengo el personaje adentro y digo la frase que sea, cuando ya soy el personaje, vos sos la directora y me pedís lo que quieras, nuevo, yo voy a eso porque ya sé que soy. Pero si no es muy complicado, no está muy fácil lo que te estoy contando. Te estoy entendiendo muy bien. Sí, claro. Sí, es eh, muy complicado filmar hoy. Muy bueno, pero has sido musa inspiradora de muchos de los más grandes. Has trabajado además desde muy chiquitita. Demasiado chiquitita, ¿Sí? no tiene que vamos a decirle a las mamás o a las jóvenes actrices que a los 14 años no se puede filmar. Es un chiste que después uno lo paga. Quejarse es absurdo porque ha sido un lugar donde he estado ha sido un buen lugar, donde además curiosamente, el otro día, una de mis chicas nuevas, de las que yo llamo mi, las nuevas actrices que son formidables, me preguntaba, ¿nunca tuviste drama con esto del, del acoso? De la... Y yo le dije, no, ¿será que yo era una planchuda? <laughs> Porque a mí nunca me pasó nada más que la gente me cuidó, ¿no? Desde muy chica, mis equipos, como estos que tenéis vos acá, me cuidaron más que nada en la vida. Me cuidaron. Buen día, nena, Benita. acá. Comía con ellos, yo adoro mis equipos, son familias alternativas. Son las que so los que sostienen el alma realmente en un equipo, ¿no? Y siempre son familias, terminan siendo familias. Después la ilusión es que lo seguís viendo, vamos a comer, y Buenos Aires deshace. Y uno se compromete a cosas que después. Aunque las diga fuerte, sabe que van a ser difíciles de cumplir. Tu maquillador, el peinador, tus compañeros. Igual cuando es incondicional están en un lugar que no se mueven, ¿no? Que es adentro. Tal vez en el afuera no. Que pasa lo mismo con la gente que se va en nuestra vida, ¿no? Digo, el otro día le decía a una chica que estaba muy desconsolada, ¿no? Que había perdido a su mamá. Digo... La única cosa buena que te va a pasar es que en el afuera no va a estar ese tacto, ese beso, ese abrazo, pero como nunca va a estar en un lugar donde vos podés conversar siempre. Yo no creo mucho en esos días, ¿viste, Silvina? El día del perro, el día de la madre, el día de... No me gusta mezclar todo, pero es verdad. Pero hay una cosa sublime en una, ¿no? Yo me desperté el otro día, día de la madre, ya había venido Juan Cruz, Jesucita. Habían pasado conmigo hasta las 12, volvieron a Buenos Aires, yo estaba en Pilar. Y Gino si Gane me mandó una canzoneta de Mamá, soy tanto feliz». cantada por una chica que es este, irlandesa. Yo, yo me di cuenta enseguida en el tono. Y fue tan bueno porque a pesar del día que está preestablecido comercialmente, yo lloré, me vino bien, 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 porque extraño a mi mamá, como nada en la vida, nada en la vida. Y igual está, es lo que dije antes, no está dentro, pero es complicado la partida de la gente, ¿no? Si vos lo sabrás, hay un momento, un momento, que todo lo que me dices... Un segundo que me mire como me miraba, ¿no? ¿No? Hay una cosa así como muy poderosa. ¿Cuánta razón tuviste al decirle a esa chica desconsolada que esa madre que se fue o quien sea que se va de este plano, luego está 24 horas disponible para uno, ¿no? Como nunca. Es raro porque uno aprende eso. Yo he tenido muchas muertes desde muy chica, muchas muertes de amigos preciosos. A los 18 años perdí mi mejor amigo, que era Diego Alvear. Lo, lo adoraba, era mi compinche, este, Era con el que más me peleaba, lo cual quiere decir que era el más poderoso. Y, y después fueron pasando muchas cosas. Fue una, una vida muy curiosa la vida, con mucha gente que partía, que tenía otros planos, mucha gente que llegaba, mucha maestría, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, mi único lujo son las relaciones humanas. Y en esta carrera, la tuya y la mía, lo maravilloso es ir a un sitio a conocer gente, ¿no? uno va a un festival y conoce a alguien que le deslumbra o que no, que no le gusta y aprende a saber por qué y piensa qué sintió. Es maravillosa esta carrera en ese aspecto, ¿no? El de la comunicación, digo, todo. No, es, no estoy hablando del cine solamente. Es cierto eso, ¿no? De pronto uno tiene la suerte de tener cerca a alguien a quien admiraba y de pronto mm", o, sí. viceversa, está o viceversa. O viceversa, ¿no es cierto? Cuando éramos chicas, yo tengo una amiga que vos creo que conocés, que es Marta Estevenan. Yo vivía en casa de ella en París y entonces uno se agranda mucho cuando es muy chico, ¿no? Vivíamos en Pigal. Que es un barrio que era desastroso y maravilloso, en una avenida privada que se llamaba Avenue Frochot, donde Truffaut filmó los 400 golpes. Y íbamos a a, 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 a tomar café al demagó y qué sé yo. Y éramos muy chicas, y siempre iba este, La Simona y Sartre. Uf. Y nos sentábamos cerca y no nos animábamos y entonces Marta que era un poco más animada que yo manejaba tan bien el francés dijo oh, yo, bueno buenos días bueno nosotros creo que no habíamos leído tanto te voy a decir la verdad ni a Sartre ni a la Simona la Simona Simón yo, yo de había como, le, ¿no? yo había leído a la Simona pero, la mujer rota bueno, bueno por ejemplo yo había leído no me acuerdo cuál pero creo que en ese momento había leído puede ser que me equivoque de tiempo una muerte muy dulce que me impresionó mucho, que era el cuento de la muerte de su madre. Y entonces, cuando nos aceptaron y estábamos en la mesa al lado, pero podíamos invocarlos, conversar con ellos y todo lo demás, nos fuimos muy desilusionados porque nunca hablaron nada más que del tiempo, de las cosas que, nada, del café que estaba más rico, no sé qué, que había en Londres una... Y yo le dije, claro, es la vida, no nos damos cuenta que para qué van a venir a hablar acá, de qué van a venir a hablar, de qué sería horrible que vinieran y dieran cátedra acá a nosotras dos. Pero siempre uno tiene una expectativa tan rara sobre el otro, ¿no? Quiero volver sobre un tema en el que siempre pienso sobre vos, pero que recién cuando hablabas de los equipos y que se hace familia, eh, tenés un don que no toda la gente tiene, en mi opinión. Que es que podés estar entre reyes y los mejores actores sin, sí, sin los flashes. Y también sos muy popular, muy popular. Es decir, llana y en el trato, cálida y cercana. ¿Eso es un don natural o lo aprendiste con el tiempo? Estoy pensando, eh. Pero eso es un hecho, lo afirmo y no me lo vas a poder discutir. No, pero yo te estoy, para no discutirlo y hacerme la. Humilde y la simpática, te voy a decir que hay una cosa en mí que es para mí misma maravillosa, y es que yo siento de verdad, de corazón, tampoco me importa si lo creen, pero es así, que todos somos exactamente iguales. No, no creo mucho en la jerarquía, creo que vos y yo y los chicos que están acá, y Eva, quien adoro, que me acompañó, que está hace 20 años conmigo, todos ocupamos un lugar en el mundo en el que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, a veces nos sale. Por eso no creo mucho en los premios, en qué sentido, es muy agradable recibir un premio. Pero suponete, me dan un premio a mí por una película que podría haberla hecho La Mecha Morán, o Carla, o Julieta Díaz, o por nombrar. Eh, y entonces no sé cómo es, la circunstancia es que fue para mí. ¿Lo hice bien? Sí. A veces me gusta más, a veces me gusta menos, pero todos eh, estamos en este plano, en este plano, con las mismas oportunidades, la misma alegría, y no vale más el que, de, verdaderamente el que más tiene, o el que más eh, poderoso es. No, no tengo la menor idea de, de cómo sería sentir de otra manera todos somos iguales y cuando te pasa eso empiezas a ser feliz no sé si feliz es una utopía pero digo relajado miras al otro ¿no? no perdiendo la mirada nunca sobre el otro a mí me gusta mucho la gente y creo que la gente percibe eso me gusta la gente me gusta. Ahí tenemos a John Roger, que justo ahí es su aniversario de, de, el aniversario de su muerte, que es un, es un maestro espiritual que tenemos que adorábamos, eh, nada que ver con la secta, sé ¿eh? que no hay nada más peligroso. Y, y, y él era un como. como eh, nos hacía sentir tan exactamente iguales, y tan bien, y tan relajados, y tan. Y, y decía una frase que es difícil de aceptar. Decía, en el peor de tus enemigos hay amor. Cuesta un montonazo este, aceptarlo. ¿no? A veces digo, es un trabajo arduo. Mm. Perdón porque me ahogo, pero es verdad, es verdad. Dicen que hay en, que... en el peor de tus enemigos, mira, yo fui a televisión un día a un programa donde había mucha gente. Me estaba arreglando en el baño y había una persona que me caía tan mal y me enteré que iba a la mesa esta, ¿no? A la mesa de Chiquita gran. Ay, dije, ¿por qué habré dicho de ir? ¿Por qué no me avisaron antes? Horrible cosa en mí, porque no no siento eso en general, ¿no? A mí me gusta la gente. Entonces apareció Juan Cruz. Dijo, miedo. Esa queja geminiana que dura poco. No me gusta porque. Dijo, mira mamá, mirala con los verdaderos ojos de amor. ¿Sabés cómo el de compadecer, padecer con, o el de la piedad, la vieja y querida piedad? Hacelo como un trabajo, como una gran dificultad que tenés que atravesar. Y vos sabés que fue fantástico. Todo se aclaró. No es fácil, ¿eh? Y a veces. Puede parecer hipócrita cuando a mí siempre me dicen por qué exponerás tanto a la gente porque porque me parece que para mi corazón es el único momento en el que el otro puede saber cuánto es importante para mí no ahí te regalo yo una frase que escuché una vez que me encanta que dice que si vos pensás algo bueno de otro y no se lo decís te has quedado con algo que no es tuyo Precioso eso. Qué lindo, ¿eh? qué lindo, la robo. Hay otra frase que a mí me define. Lo digo siempre en mis espectáculos que adoro hacer. Mucho más que hacer cine me gustan los shows que hacemos con Adriana Barcia, unos shows que es una cantante divina y los videos de Solilareo y qué sé yo. Dice, solo recuerdo la emoción de las cosas. Y yo también, vos sabés. también. No me acuerdo de ninguna frase, pero sí de cómo me sentí en cada lugar. Sí. Y ese, que háblame sí. de ese espectáculo. ¿Cuándo lo armaron? ¿Has recorrido cualquier cantidad de lugares? Pero vos no sabes el placer que me dio. Un día me llamó, creo que, que fue Álvaro Rufiner, no me acuerdo bien. Y eh, para hacerlo, para el, 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 el gobierno de la provincia, hacía una cosa que se llama Acercarte, que fue hasta hace poco el último. Eh, y. Ir a la provincia, a lugares lejanos donde de pronto nunca llegó el teatro o lo haces en una escuelita o en, un, en una biblioteca y la gente llega y vos pones tus canciones, videos que son muy lindos. Te, te abre el corazón, ¿no? Que parezca cursi, ¿no? Siempre lo del corazón parece cursi y es el único sitio donde somos nosotros mismos, ¿no? Pero es tan lindo, la gente se alegraba tanto... En, en, en todos lados, ¿no? Fui al Teatro, al teatro Roma eh, a hacer una función y fui feliz. Vas al, fui a Montevideo eh, a hacer funciones eh, en El Galpón, que es un teatro maravilloso de Montevideo. Eh, no, no, es, es divino hacerlo. Me dio una alegría. Mario Morgan me llamó, me contrató. Este a uno de los Ferrari a mí que yo, divino divino todo Salís de ahí viste cuando sos plenamente feliz haciendo algo hay que participar en lo que uno lo hace feliz si no es muy dura esto todo esto que hacemos porque es tan precario eh, corazón es tan precario no piensa vos no vos sos auténtico estás haciendo esto estás hablando conmigo pero yo llego a un camarín eh, me disfrazo de una persona que no soy, digo palabras que no son mías, y, y o las hago mías, y es un trabajo inexplicable, de, un rompedero de corazón, en el fondo, si las haces bien. Digo dramáticamente, ¿no? Es todo tan precario que, que es de mucho esfuerzo, de, mucha, de es muy precaria esta carrera, es muy. ...muy especial... ...hay que estar muy agradecido... ...yo no podría decir otra cosa porque... ...fíjate los... ...tiempos de los tiempos que hace que lo hago ¿no?... ...de los 14 ahora que tengo 32... ...claro, sí... ...pasó volando... Claro. ...el cuento de las comadrejas... ...alucinante ¿no?... ...sí... ...te hizo gracia... Hice dos películas en el año que me gustaron mucho... A ver. ...una tuvo menos éxito... ...francamente no sé tampoco por qué... ...porque era un espléndido film... ...un bello film... ...que fue el de Trapero, La quietud... Mm. ...donde hice un personaje... ...de los más elevados que he tenido... ...una cosa extraordinaria... ...y el otro, el cuento de las comadrejas con campanera... ...que fue divino... ...genial... ...divino, porque, porque era... ...no que fuera fácil... ...trabajamos en exteriores con dos grados bajo cero... ...en, en exteriores... ...en invierno con ropa finita... Y, y, este, y después en una casa acá también, que era mucho trabajo porque llovía y llovía y llovía y, y hacía un frío espantoso. Pero éramos tan felices haciendo esos personajes, ¿no? Tan... Más que compañeros, tan... co compañeros, ¿no? Qué, qué... qué compañeros oh. divinos, divinos, divinos. Hoy le vamos a mandar un beso especial a Marcos Munsto, que no está bien de salud. Y mandamos. que ha sido un compañero maravilloso. Eh, hablaste hace un ratito de Lucrecia Martel y yo pensé en La Ciénaga. Y de las películas que vi en mi vida, fue aquella que más me hizo sentir la opresión, el calor, todo lo que se sentía ahí. Y eso es un don para eh, una directora, pero que además las actrices y los actores, bueno, la acompañaron. No, pero ella, ¿no? El, el clima es de ella. Ella es extraordinaria. Más allá de todo todo lo ordinario que puede haber en, la, en el talento, en la, es extraordinaria. Pero ahí todavía porque, no porque era Pero un clima. Mira, ¿cómo sería el clima y el pensamiento de lo que fue? Que cada vez que veo la película y la hice, pienso que va a pasar algo. Digo, veo al chico que le falta el ojo y digo, ay, va a pasar algo más. Ay, no, si yo la hice, no pasa más nada. Una, una, una mujer que se anima a hacer un film donde lo cierra diciendo, una chica sentada al lado de una, peli, una pileta murienta, se acerca y dice, fui a ver a la Virgen. Ah, dice la otra, no vi nada. De espaldas y termina así. Hay que ser una genia para hacer una cosa así. Y que además tenga emoción. Porque filmar bien, no digo que filma cualquiera, pero que filma con ese clima y ese sentimiento que te hace ahogarte de, 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 la, de la expectativa, de la emoción, del miedo, del silencio. Ah, no, yo adoro a ella, es una maravilla. He tenido la suerte de tener directores maravillosos. Eso ha sido de verdad un regalo fantástico. Torre Nilsson, Raúl de la Torre, pero tantos en realidad. ¿no? Fabio. Leonardo Fabio, hablemos de Leonardo Fabio, por favor. De Leonardo Fabio, ese peronista maravilloso, ese ser que nunca cambió su pensamiento, que nunca quiso tener otra cosa que lo que eran sus canciones, sus amigos, el mate, los abrazos, el, la misma casa, la misma sobriedad de vida. El enorme talento de Fabio. ¿no? Yo lo extraño a él y Alfredo, la verdad, a otros también que se fueron, los extraño mucho, pero de ellos que están más cercanos, muy, mucho, mucho. Leonardo era algo. Me acuerdo, no... pensé que yo lo conocí cuando tenía 15 años. Estábamos haciendo fin de fiesta. Eh, él, que era un poco más grande que yo, eh, en ese momento parecía mucho más grande porque tres años en ese momento cuatro eran mucho eh, se peleaba mucho conmigo un día me dio un empujonazo y después seguimos esta unión enorme él, en los últimos tiempos había escrito un, un cuando yo leí en un diario que él decía escribí un, un, un una película para Graciela Borges que se llama El mantel de Bule, fue como si hubiera ganado los premios más importantes de mi vida y el amor más grande de mi vida y que me emocionó y no lo hicimos, pero no importa que su pensamiento estuviera sobre mí al, al escribirlo. Fue algo de verdad fantástico. Le das un gran valor a la amistad, te veo siempre rodeada de gente que te quiere mucho. Y tenés un único hijo. ¿Qué crees que es lo mejor que le pasaste a Juan Cruz? ¿Lo mejor que le transmití a Juan? Quiero ser honesta, no lo sé, pero me parece que él vio, no digo una mamá responsable, pero una mamá que cumplió. Lo más correspondientemente lo que podía. Yo aplicadamente he hecho cine. Y he soportado. A mí me encanta hablar de enfermedades, ¿no? Entonces. <laughs> Entonces. Estuve tuberculosa en, cuando hice. Eh, eh, zafra. Eh, me tiré de un tercer piso en el. Eh, todo que se puede comprobar que está. Y, y seguía haciéndolo. Claro, hay una luna en mí que sí es verdad que los signos existen y que las, el, el, este, el entorno que tenemos eh, de los planetas existen. Tengo una luna en Capricornio que es terrorífico. Mi nieta es Capricornio, que tengo y tengo y tengo y cumplo y cumplo. Me aburrí en otra época, en otra vida. Cuando venga otra vida, voy a ser, qué sé yo, escorpio, divina, divertida. Y Juan, creo que admira mucho eso en mí. Admirar. Bueno, y lo bueno que tenemos es que él y yo somos lo más parecido a nosotros mismos. Y nos respetamos. Yo lo adoro, es, lo adoro con todo mi corazón. Y me ha dado esa nieta, a Ileana también. Eh, una nieta impresionante que es tan graciosa y tan pura, ¿no? Yo me pensé que a los ocho años, yo era una chica muy sola, muy sola, tuve una infancia, ya prescribió, como digo yo, no voy a hablar más, pero una, una, una infancia de soledad. Y era, yo me doy cuenta que a los ocho era mucho más madura, o más, quizá lo veo ahora, más, más, más triste, más... Madura, más madura que ella. Ella tiene una inocencia tan fresca, tan fantástica que estoy segura que ha sido feliz en, este, en esta vida hasta ahora. Si tuvieras que completar esta oración, ¿cómo lo harías? Graciela Borges, cada noche. Está en Dios, en lo que puedes.